un honor para nosotros abrir las puertas de la escuela, como lo dijimos ayer, sobre todo el Día del Patrimonio, porque consideramos que nuestra escuela pública es el patrimonio de los uruguayos por excelencia. Así que bienvenidos. A mí me gusta la materia de lectura, matemática, escritura, y historia y ciencias sociales. Que estamos de 8:30 de la mañana hasta 4 de la tarde, todo el día. Estudiamos, comemos la comida, ya tomamos la leche y todas cosas así. Hoy estuvimos celebrando el Día del Patrimonio y ayer era gallego y hoy es tango. En el año vinieron profes de tango, que era Avalancha Tanguera, y nos enseñaron. Vinieron por unos días y tal, y ahí aprendimos bastante. Hicieron tipo una celebración para festejar el Día del Patrimonio y bailaron tango y tal eso. Yo me siento orgullosa de bailar y tal, y a mí me gusta bailar tango. Hay 100 escuelas abiertas en todo el país. Cada una de esas escuelas ratifica la convicción y el compromiso de los maestros y de las comunidades por la escuela pública como una cuestión de todos. Pero eso está bueno, que es importante hacerlo, creo que tiene un correlato, que es continuar en esta actitud de acompañar, de blindar, de ayudar a la escuela pública todos los días. Para el Consejo de Primaria es un enorme orgullo contar con estos docentes, con estos músicos, con gente que se acerca a la educación pública, a la escuela, para hacer de la escuela el lugar de todos. En la Escuela Galicia encontré una familia realmente para mi hijo, que veníamos con algunos problemitas en la actividad privada. Y aquí encontramos que él encajó, digamos, de alguna manera, precioso. Y él se siente muy bien y nosotros como papás estamos felices. Me parece fantástico. La verdad que nosotros, cuando nos enteramos que la Escuela Galicia iba a estar participando, digamos, dentro de las actividades del Día del Patrimonio, nos pareció fantástico. Y como padres, por supuesto, que siempre apoyar todas las actividades que sean parte de la escuela, ¿verdad?